Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí trayéndoles el video que usted quería ver. Sí, señor, el de Marisol versus Rafa Nieve. Déjeme decirle que Marisol se está creyendo mucho. ¡Qué bájale, rayitas! Marisol, déjeme decirle de que hasta de estúpido trato a Rafa. Rafa hizo un comentario que dijo, creo que fue el comentario que dijo de que las chicas de los azules habían mejorado más. No, hombre, entonces, o sea, que ella agarró y como, acordémonos que ella nunca daba puntos, hasta que fue la eliminación de contra Lilian, fue que eliminó a Lilian, ahí fue donde ella ya ha agarrado más fuerza. Se está creyendo solo porque eliminó a Lilian, pero Lilian no era rival fuerte, Marisol, para ti, no. Fácil era, te hubieran puesto a otra, a ver qué tal te hubiera ido, pero la verdad de las cosas es de que ella no puede hablar de otra persona si está igual o peor que esa persona. ¿Por qué? Porque dice que Rafa tampoco daba punto, que da punto y que no aporta nada ni para el grupo ni para ella personal. O sea, quiere decir que está bien que entiendo cuando Rafa no daba puntos, pero Rafa está aportando al equipo, está dando puntos, al igual que lo está haciendo ella hoy. Entonces, resulta que dice que Rafa no aporta a ella, no le aporta a ella en lo personal. ¿Qué quiere? Que le dé comidita en la boca, que le lave los chones, que ande con ella para arriba y para abajo, que platique con ella. No sé qué quiere, pero cuando se refiere a lo personal, ya es personal, ¿no? Él no me aporta nada a mí en personal, dice, entonces, en lo personal. Entonces, yo digo una cosa, si son profesionales, híjole, estos tipos de show no los tienen que poner en vivo. Porque ahí Marisol se soltó, le dijo de estúpido, lo trató mal y no es primera vez que habla mal de Rafa. Recordemos que Rafa había estado en casa de los famosos y él no había tenido conflicto con nadie. No, 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 no. Y sabe, el día que sacaron a Julia, él se enojó y le dijo a Lewis, ¿tienes algo contra mí? Fue y se lo dijo en persona. Rafa no es de andar aquí. No, 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 pero miren esa actitud de Marisol, híjole. Pero escuche usted lo que ella dice. Permiso, que yo tengo que pasar por acá. Órale, no le puse volumen, pero ya se lo pongo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal se ve Marisol! Dice, somos profesionales. Sí, señor, pero profesionales en dar esos espectáculos, diría yo, porque por lo menos si hubieran esperado que terminara el reality y si hubieran ido para allá y allá, así como a el donde dijo que él no aportaba nada, se lo dijo allá se lo dijo a no me acuerdo a quién se lo estaba diciendo, pero bueno, ya nosotros ya no estábamos en vivo, ya era allí en ellos. Pero yo le digo una cosa, Marisol no es rival fuerte, no, o sea, no es fuerte. Ahorita está dando puntos, sí, pero la suerte cambia. La verdad de las cosas, la actitud de Marisol no me gusta. Yo si hubiera sido Rafa, ellos porque tienen que ganar, quieren el premio, quieren la copa, pero yo si hubiera sido a mí que me hace eso, no, yo soy de las personas de que yo no voy a permitir que nadie barra el piso conmigo, más tratándolo de estúpido. Miren, agarro mis maletas y mejor me voy. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay problemas así, la mala vibra está allí, todo así como está Marisol, eso hace de que todas las mentes empiecen a trabajar mal y no se trabaja bien. Mire lo que pasó después de que pasó eso. Perdieron, papá. Perdieron, no se concentraron tan bien. O sea, la onda está de que así no se vale. Marisol, yo le aconsejaría de que
le baje dos rayitas. Así es que recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Suscríbase, que es de gratis. Y recuerde que hoy México versus Estados Unidos. Y usted tiene que ser cómplice de ver ese juego. Y ahí vamos a estar en vivo en la página de Facebook. Gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse. Gracias por compartir. Recuerde, no se suelte de la mano de Dios. Bendiciones.